Hay que mirar Muy uno bien, ya más. estamos en el espacio dedicado a la Asociación de Yoga de San Juan con nuestras amigas Nora Vargas. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Aquí estás? ¿Todo estamos bien? presentando hoy Sí. a Sonia Gómez. Bien, bienvenida, Sonia. Buenos días, buenos días para todos. Sonia es la especialista en yoga para embarazadas y es la que nos va a contar hoy por qué las embarazadas es muy bueno que practiquen yoga, porque la verdad que los beneficios para ella y para sus bebés son muy importantes. Buenísimo, Nora. Bueno, y Nora nos va a servir de modelo hoy también, ¿no? Sí, Con los Sonia, sí. ejercicios. Yo las voy a dejar en Bueno. compañía de Sonia y me voy a preparar para cuando me toque ser modelo. Bueno, muy bien. Permiso. Sí. Sonia, bueno, comentanos, Sí. vos tenés el centro de yoga Rivadavia, ¿no? Es Sí. donde trabajás con embarazadas. Y contanos desde cuándo ya empezaste a trabajar en esta orientación, digamos, del yoga. Bien, sí, yo estoy dando clases para embarazadas desde hace 3 años. Es una experiencia muy linda ayudar a la mamá que pueda conocerse, conocer su cuerpo, a que pueda conocer todos los cambios por los que va atravesando y que los pueda encarar de una manera diferente, ¿sí? La finalidad de que la mamá haga yoga para embarazada es que pueda flexibilizar su cuerpo, que pueda tener esa capacidad de relajarse Bien. y encontrar toda la contención que necesite, ¿sí? Se sabe que la mamá atraviesa muchos cambios, Sí. ¿sí? Cambios físicos, cambios emocionales, cambios mentales. Bien, entonces esos cambios físicos necesitan de una ayuda y es lo que hacemos mediante las prácticas. Cada etapa del embarazo va a llevar prácticas justamente adecuadas para la situación que está viviendo en el momento. Una de las, digamos, como las más visuales suelen ser la mala postura que va adoptando la embarazada a medida que el vientre va aumentando su volumen, Claro, uno se va ¿sí? curvando para adelante, Claro, sí, ¿no? su columna se empieza a inclinar hacia adelante. Empieza a caminar ya con las piernas más separadas, los pies hacia afuera. Y es lo que le llamamos nosotros la postura del pato o el orgullo de la Exactamente. embarazada, ¿sí? Y esa postura a lo que lleva es que empiece a tener dolores de sacrolumbares, que dolores en la zona de los omóplatos, de la clavícula, toda la zona alta, el cuello, dolores de cabeza. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar en la práctica, ¿sí? Entonces, a lo que vamos evocando primero es a llevarla a una postura correcta, a Bien. ir modificando. Eso lo empiezan a trabajar desde el primer trimestre, digamos, Desde desde el que empieza, primer desde el primer trimestre, día que va la claro, embarazada. y más si la futura mamá no hace yoga, nunca hizo actividad de yoga, entonces le vamos ayudando desde el principio a corregir la postura, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que hacemos es siempre llevarla también desde la respiración. ¿Bien? La respiración está presente desde el momento primero también y hacerla respirar en forma consciente. Eso le va a ir también facilitando la relajación, el movimiento de los músculos. Bien, eso ¿Sí? también es importante, ¿no? Claro, De la pero respiración. fundamental, lo primero cuando uno va a practicar cualquier actividad física es tener autorización del médico, Claro. porque puede empezar desde el momento de que se entera que está embarazada. Entonces, si el médico la autoriza, puede empezar con la práctica. No hay ninguna consecuencia en el sentido de que cada práctica va a estar adaptada a la etapa de embarazo en la que está atravesando. Bien, se trabaja entonces con diferentes posiciones también a medida que va aumente, digamos que va creciendo Claro, la panza. sí, a medida de que lo que va pasando en cada etapa son las posturas que se van a trabajar, ya todas con la finalidad de facilitar el parto, ¿sí? Otra cosa importante es que la mamá pueda hacerlo en forma grupal, ¿sí? No tanto clase particular, sino compartir con otras mamás. Esas experiencias, porque se Claro. generan charlas, entonces se comparte, se debate,
Y la mamá se puede salir de ese lugar de protagonista, ¿no? Uh-huh. De padecimiento de lo que va aconteciendo, entonces puede mirar el punto de vista de otros. Por eso Bien. Es importante que sea grupal. Uh-huh. Bien. Y que los papás también puedan participar de las clases. ¿Sí? También pasan a tener un rol protagonista, para que pueda entender mejor lo que va sucediendo con la futura mamá y pueda ser de contención hasta en el momento del parto. Bien, buenísimo. ¿Cuántas clases recomendás que vayan, por ejemplo, las embarazadas por semana? Los recomendables son 2 clases por semana, uh-huh. como una actividad normal. ¿Sí? Bien. Es importante que la embarazada entienda que no está enferma, uh-huh. sino que está pasando por una etapa maravillosa y que la pueda vivir con plenitud. Claro. Entonces, mientras su salud la acompañe, lo ideal es hacer 2 veces por semana. Bien. ¿Y ahora cómo estás trabajando con esto de que, bueno, estamos en este contexto tan diferente, ¿no? Sí. De cuarentena, de pandemia. ¿Has seguido trabajando con embarazadas? Porque ellas tienen que cuidarse también justo de esta situación. Bien. Por este momento no estoy teniendo embarazadas, pero sí uh-huh. estoy dando clases. Uh-huh. Yo doy clases también yoga terapia, doy yoga dinámico, yoga para niños, pero por ahora no está autorizado. Pero sí estoy con los otros tipos de yoga con el protocolo dispuesto claro. por el gobierno. Bien, bueno, eso es importante remarcarlo. Sí, sí. Bueno, Sonia, si querés vamos a utilizar la Nora de modelo. Bien. Nos vas a contar qué vamos a ir haciendo. Bien. Como acabo de decir que la respiración es un rol fundamental, ¿sí? Y a medida que va creciendo el bebé, que uh-huh. se va aumentando el volumen del abdomen, el bebé empieza a ocupar espacios en la zona del tórax. Sí. Entonces, lo que necesitamos trabajar con la mamá embarazada es respiraciones intercostales. Entonces, Bien. Para esto los movimientos que le vamos a enseñar es, en este caso, Norita uh-huh. Está sentada, ¿sí? Cruzada de piernas, y le vamos a pedir que incline su tronco hacia el lateral derecho. Puede apoyar ahí una mano, puede hacerlo un poquito más suave, lo puede hacer un poco más intenso. Uh-huh. Puede colocar una mano sobre la zona intercostal para que pueda conectarse con la respiración, para que pueda sentir, para que esos músculos se puedan distender y hacer llegar más aire hacia los pulmones. Hacerlo en forma lenta. Bien, de a poquito le pedimos que se vaya enderezando. Y lo hacemos hacia el otro lado. Le vamos facilitando la relajación de los músculos intercostales. Bien, vamos enderezando. Trabajamos varias técnicas de respiración. Pero quería darle hincapié a esta uh-huh. por un tema de que la mamá suele agitarse, suele sí. tener respiraciones más acortadas. Exacto, entonces, sí. cada postura en la que nosotros la hacemos trabajar la hace ampliar su capacidad para respirar. Sí, buenísimo, porque uno camina por allí una cuadra y a medida que va avanzando el embarazo se agita más, ¿no? Claro. Subir escaleras, caminar. Claro, y respira mucho por la boca. Sí. Bien, entonces en yoga respiramos por la nariz, ¿sí? uh-huh. que es algo que también es una conducta que se va aprendiendo en las clases. Bien. Eso le va a permitir administrar bien su energía.
¿sí? Exacto. No se va a desgastar tanto. Y también le ayuda en el momento del parto, la respiración. Claro, ¿no? Digamos, el todo el la respiración nos acompaña en todo momento, en todo momento hasta el momento del parto, sí. Por eso yo decía que cada postura, cada técnica que se aplica va a ir acompañada a la etapa del momento que está viviendo. Claro. Entonces, yo quería darle, digamos, como un hincapié muy importante a la zona alta, ¿sí? A la zona del pecho, a la zona de los hombros, a la zona del cuello, a la zona del rostro, ¿bien? Porque justamente son zonas importantes para que se pueda llevar, para que la mamá pueda tener un parto más seguro y más placentero. Bien. ¿Sí? Nosotros si nos ponemos a pensar o a analizar nosotros mismos de nuestro lugar cuando pasamos algún dolor, alguna tensión, lo que primero que hacemos es tensionar la cara, comprimimos la cara, los ojos, el maxilar, y eso hace que cuando uno tenga la mamá una contracción, un dolor, contrae esa zona y directamente se produce un cierre del cuello uterino. Bien, entonces hay una conexión, entonces uno contrae el cuello uterino, la vagina, y no le facilita la salida al bebé. Claro. Bien, entonces eso hace también que ella dirija la energía hacia un lugar equivocado. Bien, por eso es interesante las posturas de cara, sí. Ajá. Sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que Norita, vamos a hacer movimientos de hombros, ¿sí? Vamos a llevar las manos a la nuca. Eso. Siempre conectados con la respiración, en forma consciente. Eso. Hacemos aperturas del pecho, ya que es la zona de somatización, ¿sí? La que nos permite cambiar nuestras emociones. Bien, siempre consciente cuando inhalo, cuando exhalo. Cuando abro el pecho es cuando puedo inhalar. Cuando lo cierro, exhalo. Bien. Ahora vamos a aflojar y vamos a llevar los dorsos de las manos en la zona de la cintura. Y hacemos lo mismo, inhalamos, abrimos el pecho, codos hacia atrás, exhalamos, codos hacia adelante. Le permite contraer la zona de las escápulas, ¿sí? Que es la zona que en donde se localiza mucha tensión. Claro. Y de esa manera también vamos trabajando la corrección postural. Vamos a tomarnos de los hombros. Vamos a llevar los codos hacia arriba. Vamos a llevar los codos hacia atrás. Los codos hacia adelante. Vamos a intentar cruzar un codo sobre el otro. Y después en sentido contrario. Y aflojamos los brazos. Bien, ahora nos vamos hacia la zona del cuello. Entonces le vamos a pedir a Norita que coloque la mano derecha debajo del glúteo con la palma de la mano mirando hacia arriba. Va a llevar el mentón hacia adentro mirándose la rodilla derecha. Va a inclinar el tronco hacia el lado izquierdo y va a bajar el hombro derecho todo lo que pueda para sentir intensificar más el estiramiento del cuello. Empujo el hombro derecho hacia abajo. Respiro.
Lento, me voy inclinando. Lento, me enderezo. Cambiamos y lo hacemos hacia el otro lado. Siempre trabajamos los dos lados. La mirada hacia la rodilla izquierda. Bajo el hombro izquierdo todo lo que pueda. Respiramos en forma consciente. Regresamos lento. Vamos a llevar el mentón hacia el pecho para que se pueda estirar hacia arriba la cervical. Y vamos a hacer un péndulo, trasladando el mentón hacia un lado, hacia el otro. Lo hacemos una vez más. Con los hombros relajados. Bien, miramos hacia adelante. Bien, ahora nos vamos a lo que es el rostro, ¿sí? Bien. Entonces, recién decía que ante un dolor, ante una contracción, la mamá tiende a tensionar el maxilar, los ojos, los músculos en general, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora son movimientos de la zona maxilar. Vamos a llevar hacia la derecha el maxilar, hacia afuera, hacia la izquierda, hacia afuera, hacia adentro. Podemos hacerlo en forma circular también. Eso. En un sentido, en el otro. Bien. Y también hacemos posturas de ojos, movimientos de los músculos oculares, ¿sí? Vamos a colocar, a extender el brazo derecho con el dedo índice hacia arriba y va a ir trasladando ese dedo índice hacia un lateral y lo va a seguir con la mirada sin girar la cabeza. Lo hago, lo regreso. Y lo hago con el otro brazo hacia el otro lado. Y lo regreso lento. Bien, lo podemos hacer una vez más. Lo regreso. Y hacia el otro lado. Lo regreso. Aflojamos brazos. Bien, podemos con los ojos cerrados hacer movimientos circulares en un sentido, en el otro. Podemos hacer los movimientos con los ojos cerrados hacia un costado y hacia el otro. Podemos cerrar nuestros ojos con fuerza y abrirlos bien grandes. Cerramos una vez más. Abrimos los ojos grandes. Bien. Otra de las cosas que se pueden trabajar es la lengua, ¿sí? Bien.
hacer que la lengua empuje una mejilla, como si se inflara una mejilla, después la otra. Lo hacemos una vez más. Hacia el otro lado. Y que nuestra lengua recorra todo. La zona del paladar, encías, maxilar. Bien, esos son algunos de los movimientos que podemos hacer. Y ahora haríamos lo que son las posturas de cara. Bien. Las posturas de cara, como todo lo que hacemos, nos ayuda también a cambiar nuestras emociones. ¿Sí? Así que son muy buenas para que las aprendan. Bien. Bien, la postura que vamos a hacer es la postura del ratón. Le llamamos ratón. Cuando arrugamos todo el rostro hacia la nariz, presionamos con fuerza nuestros ojos, entrecejo, y después hacemos una postura contraria para relajar, inflando los cachetes y abriendo los ojos grandes. A esta postura le llamamos el sapito. Bien, aflojamos ahí el sapito. Y vamos a hacer la postura del dragón, ¿no? Estiramos el cuello, la zona cervical, la zona clavicular. Ahí hay que contraer. Ahí hay que contraer la zona del cuello. Bien. Y después, para aflojar esa zona, hacemos la postura de león. Sacamos la lengua, llevamos la mirada hacia arriba. Eso. Bien. Marcamos una sonrisa de oreja a oreja. Y hacemos la postura de la liebre. Vamos a hundir nuestros pómulos. Trabajamos la zona de la mejilla. Bien, aflojamos y hacemos la postura del monito, llevando la lengua a la zona de la encía superior. Y aflojamos. Bien, estas serían algunas de las posturas de cara que le hacemos practicar a la mamá. Y por último ya nos quedaría lo que es la zona del cuero cabelludo. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le enseñamos a la mamá? A que se masajee la zona del cuero cabelludo con movimientos circulares con la yemita de los dedos. Bien. ¿Sí? Entonces, ahí como está haciendo Norita, masajeando toda la zona del cuero cabelludo. Eso permite que también los músculos que recubren el cráneo se puedan distender. Eso relaja mucho también, ¿no? Sí, sí. Y también sí. Le da mucha tranquilidad, mucha calma a la mamá, a todos. Lo que hacemos este tipo de movimientos, de masajitos, nos ayudan a todos a relajarnos, a bajar los decibeles. Claro, y más sobre todo, quien es mamá por primera vez tiene toda la expectativa, todos los miedos, todas las inseguridades que puedan haber y por haber. Por eso es tan bueno esto de que pueda conectarse con otras mamás que estén pasando por lo mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, sacarla un poco de ese lugar de protagonista y que viva el embarazo desde otra manera. Exacto. ¿Bien? Sí, sin tensión, ¿no? Claro, porque y la zona de somatización, la zona de las emociones se ve tan afectada porque al cambiar su silueta, al pasar por estados anímicos muy distintos, ¿no? De momentos de ansiedad, de estar alegre, de repente llorar, justamente inseguridad, de no saber qué va a pasar. Entonces, digamos que el yoga nos facilita el poder trabajar todos los aspectos del ser humano. Claro. ¿Sí? Y en el momento, digamos, lo fundamental es
que pueda relajarse y conectarse con el bebé. La conexión, exacto, con el bebé tiene que existir desde el primer momento, ¿sí? Porque justamente se está desacomodando ella para darle lugar a otra situación, ¿no? En este caso el embarazo. Entonces la conexión con el bebé, que pueda sentirlo, que pueda visualizarlo, que pueda de alguna manera ponerse en el lugar del bebé, ¿sí? Uh-huh. Que está en un lugar chiquito, apretado, y que las contracciones, el tema de trabajar el dolor, ¿no? Uh-huh. Que entienda que las contracciones suelen ser necesarias porque le está permitiendo el desarrollo del bebé, ¿no? Claro. Y nos va anunciando ya la llegada al momento del parto. Sí, siempre las mamás las vivimos con mucho miedo al momento de las contracciones. Primero, cuando uno es el primer embarazo, no sabe cuánto dolor, cómo son, y por ahí a quienes ya han tenido embarazos les cuesta explicarle cómo es realmente la sensación, claro, ¿no? de la contracción. Sí, sí, y bueno, uh-huh, y siempre estar acompañada del médico, ¿no? Derivar todas las inquietudes, preguntar, exacto, todo lo que necesite preguntar. Uh-huh. Eso es fundamental, que no se quede con las dudas, que todo lo pueda preguntar, ¿sí? Así que, bueno, esa es, digamos, como una idea general de lo que se trabaja en yoga con la mamá. Claro. ¿Sí? Y también veía que, así como hablábamos de la mamá que es primeriza, pero la mamá que por ahí va a tener su segundo o tercer bebé, necesita también ese momento de conexión. Seguro. Con lo que le está pasando, porque ya tiene otro chiquito y hay que atenderlo y se complica. A mí me ha pasado en una oportunidad tener un grupo de mamás, tres mamás primerizas y una mamá que ya tenía ya otros, uh-huh, otros chicos, y tal cual, uh-huh, necesitaba su momento, necesitaba desconectarse, que eso es otra de las cosas, ¿no? Desconectarnos y podernos, y que se pueda concentrar y conectar con su embarazo. Claro. ¿Sí? Dejar un poquito al lado lo que es la vida cotidiana. Exacto, sí, muy lindo, la, sí, verdad que es muy bueno. Sí. Y todos los ejercicios muy completos, porque imagínate, por allí lo de la cara, uno no lo tiene presente, ¿no? Y al momento del parto, los signos de dolor se visualizan todo en la cara, sí, prácticamente. Sí, enseñarle, ¿no?, a la mamá cuál es la respiración que es conveniente para ese momento del parto, uh-huh, como decíamos, para poder dirigir la energía hacia el lugar que lo necesita. Exacto, ¿no? Sí, y sí. Y poder, sí, vivir ese momento con más alegría, con más seguridad. Muy bien, así, bueno, es muy importante. Exacto, me encantó, chicas. Bueno, okay, muchas gracias, Norita. Siempre nuestra modelo. Y también, Sonia, muy interesante todo, ¿no? Todo lo lindo que hay tiene. Hay tantas cosas para trabajar, para ver con una embarazada, pero bueno, es lo que, digamos, en pantallazo general de lo que se puede trabajar. Bien, buenísimo. ¿Cómo te pueden contactar quienes quieran estar o sumarse después a las clases o hablar con vos para asesorarse? Bien, pueden hacerlo a través de mi WhatsApp, uh-huh, ¿sí? No sé si lo digo, sí, el número. Sí, podés decirlo. 264-672-3135. Bien, buenísimo. Y allí se sacan todas las dudas. Sí, sí, lo que necesita. Bien, sí, bueno, muchas, bueno, gracias, muchas gracias, Sonia, Nora. Muchas gracias. Así pasó nuestro espacio de yoga de hoy día miércoles. Nos reencontraremos con las chicas el próximo viernes. Y nosotros hacemos una pausa y después continuamos con más de este Diario 35.